Aló, amor, ¿qué pasó? No, señores, estoy con los señores. Ay, amor, ¿estás bien? ¿No te han hecho nada? ¿No te han golpeado No, nada? estoy bien. ¿Eh? No, no me han golpeado, yo estoy bien. No, Ay, santo vamos un Dios poquito, pero yo bendito. estoy bien ya. O sea, yo estoy bien, no me han hecho nada. Ay, santo Dios bendito, pero ellos, ¿qué es lo que Yo quieren? ¿Qué te han estoy, dicho? ¿Qué quieren? no sé, ¿Qué ya necesitan? que van a hablar contigo. Yo no sé si van a negociar, no sé, pero que no quede callada, que no grite, que no esto, yo estoy quieta, aquí tranquila. Una ciudadana ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias audios e imágenes de un intento de secuestro de uno de sus familiares. En el audio se conoce de las exigencias que le hacen, identificándose los secuestradores como miembros del Clan del Golfo. Que anoche, alrededor de las 9:30 de la noche, en La Fortuna, dos personas armadas arremetieron contra una familiar y alcanzaron a llevársela, un intento de secuestro. Hicieron una llamada al esposo de mi familiar, exigiéndole una suma de 50 millones de pesos para que fuera liberada, o si no la iban a tener retenida hasta que se consiguiera la suma de dinero. En este registro de video se muestra la forma como este hombre armado llega a la vivienda de la víctima, de donde posteriormente se la lleva. El esposo de la muchacha les dice que no tiene esa cantidad de plata, entonces ellos le dicen no. Pues cuando la consiga, nosotros la soltamos, tenemos todo el tiempo del mundo, entonces es problema suyo. Afortunadamente, la acción del ejército y la presencia de la policía dieron con las personas que la tenían y la encontraron cerca de, al parecer, un pozo de petróleo. Allá la encontraron, ahí la liberaron, ahí capturaron al otro señor. Tras la intervención del GAULA, la víctima fue dejada en zona boscosa de La Fortuna y uno de los secuestradores fue capturado por las autoridades.